Hola, estimados amigos. En esta ocasión, para esta semana, vamos a trabajar con el concepto de agenda setting, que es una forma de ir visualizando cómo los medios de comunicación social establecen las temáticas importantes que diversas audiencias de una sociedad deben considerar como ideas de opinión pública sobre las cuales discutir o sobre las cuales estar pendiente. Esto plantea que finalmente los medios de comunicación son los principales factores para influir y generar la opinión pública, y que en base a ese poder, los medios de comunicación en un determinado momento, teniendo audiencias cautivas, pueden ir manipulando la forma de presentar las noticias de tal manera que, jerarquizando en la presentación de las noticias en sus planas o en sus espacios periodísticos, le van a dar a una noticia más importancia, después a otra un segundo nivel de importancia, después a una tercera un tercer nivel de importancia, y así sucesivamente, hasta incluso desaparecer noticias que no quieren que se propicien, sean discutidas a nivel de la opinión pública en una sociedad determinada. Vamos a ver cómo podemos analizar esta agenda setting o agenda preestablecida, que va a ser la traducción que vamos a hacer nosotros, recordando algunos puntos importantes de lo que nosotros ya hemos manejado en cuanto a la discusión de qué tipo de factores están influyendo en la sociedad para ir generando la manera de ir creando la opinión pública. Hemos visto los estereotipos, la disonancia, las representaciones sociales como términos que explican en cierto modo la forma como la gente interpreta la realidad. En cuanto a los estereotipos, por ejemplo, nosotros hemos visto que es una percepción generalizada y simplista acerca de cómo actúan ciertos actores sociales. Por medio del humor, del chiste, nos dimos cuenta que existen estereotipos de cómo son los mexicanos, que se han generalizado en el sentido de que son flojos, que son gente abusiva, que son gente que en un momento dado tiene cierto tipo de actitudes machistas. Y bajo esa percepción, la gente puede, siguiendo esos estereotipos, pensar que todos los mexicanos van a actuar así. Sobre todo si ese tipo de manipulación o de construcción representativa es generada en el extranjero. Nosotros también, en un momento determinado, no debemos perder de vista que la disonancia es aquella tensión que puede aparecer entre lo que pensamos y los hechos. Es decir, nosotros podemos tener un pensamiento determinado y explicativo sobre una situación determinada, pero a veces eso choca con los hechos que estamos presenciando y nos provoca tensión, porque a lo mejor tenemos que aceptar, por ejemplo, que los hechos desmienten mucho de lo que pensamos. Nosotros podemos pensar mal a lo mejor de un político determinado, y cuando estamos en una situación en la cual ese político determinado actúa bien, actúa correctamente, actúa honestamente, de repente choca con la imagen que teníamos de él, y si tenemos que aceptar que en ese momento está actuando bien y nuestra postura ha sido, por ejemplo, siempre considerar que es una persona nociva en la política, nos va a provocar esa disonancia, esa tensión de tener que aceptar por los hechos que el diputado actúa de manera diferente. Nosotros también hemos visto el concepto de representaciones sociales con una tabla que construimos en las actividades pasadas, en la que los hechos mismos pueden estar sujetos a interpretaciones que derivan de la ideología, creencias, valores e idiosincrasia de los sujetos que actúan en torno de ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver relacionado con marxismo, todo lo que tiene que ver relacionado con comunismo, la sola mención de esa palabra en algunos sectores de la población norteamericana genera animadversión, porque las representaciones sociales que tienen ellos de la ideología comunista choca con la ideología de libertad de pensamiento neoliberal, de libertad de posesión de propiedades, libertad incluso de competencia para hacer riqueza, que no concuerdan con las tesis comunistas o marxistas que estuvieron de boga en el siglo pasado. Entonces, ahí, en un momento determinado, los sujetos se ven atados a una ideología, a creencias, valores e idiosincrasia
que van a hacer que ellos interpreten la realidad conforme ese sistema de creencias. Nosotros estamos pues ya en lo que es la idea de la gente preestablecida. En la gente preestablecida, que son los medios los que van a conformarla, a decidirla, la opinión pública está determinada por lo que los medios de comunicación social publican diariamente y según lo que ellos jerarquizan como importante. Es entonces lo que los públicos asumen como tema popular del día o la semana, lo que los periódicos están destacando como más importante en sus medios. A ello se le conoce como agenda setting o agenda preestablecida. Para hacer el ejercicio, les recomendé a ustedes fueran a un lugar que se denomina Kiosco Net, diagonal MX. En ese sitio están publicaciones de casi todos los estados del país, en los cuales nosotros podemos empezar a analizar cómo la agenda preestablecida, la agenda setting, se construye en cada uno de los periódicos en un día determinado de la semana. Para eso les pedí que ustedes cogieran, por ejemplo, un día de la semana para analizar todos los periódicos de un estado de república para ver cómo cada periódico coloca en primer lugar lo que consideran la noticia más importante, en segundo la que consideran en segundo término y en tercero la que consideran más abajo jerárquico. Como no nos va a dar tiempo de analizar más a profundidad, nos vamos a conformar con hacer el análisis de esos periódicos del Estado para que nosotros empezamos a tener la percepción de cómo están manejando los periódicos la información diaria y generando así expectativas de opinión pública en los lectores que ellos tienen. Como ustedes recordarán, esta actividad tiene que ser hecha como una especie de reporte en audio, pero les doy otra alternativa. Hemos hasta ahora manejado lo que son tablas o matrices mediáticas para ir ahí colocando en filas y columnas lo que constituye una forma de interpretación de indicadores, categorías y clasificaciones de cómo se maneja la información en un momento determinado en un periódico. En ese caso, yo les recomendaría utilizar esta tabla en lugar de del reporte en audio. Pueden hacer el reporte de audio, pero me parece inclusive más interesante hacerlo con una tabla especial en la cual van a colocar ustedes una tabla que va a tener cuatro columnas. La primera es los nombres de los periódicos, la segunda, primer tema agendado, la tercera columna es segundo tema agendado y la cuarta columna, tercer tema agendado. En la parte del periódico van a poner la fecha, por ejemplo, 2 de octubre, los diarios que van a revisar en el sitio de Kiosko Net. Y obviamente van a poner, por ejemplo, el periódico, el Universal, y van a poner qué forma o qué agenda están determinados para el 2 de octubre para manejar en su primera plana del periódico, que es la plana principal, la plana de presentación del periódico, y que de alguna manera está siendo inducida desde la redacción del periódico para ir generando expectativas de lo más importante entre sus lectores. Ponemos ahí el Universal, ya tenemos la fecha, y ahora vamos a ver el primer tema agendado en ese día por el Universal. Bueno, aunque aquí no corresponde al 2 de octubre el análisis, sino al 1 de octubre, que es el momento en el que estoy haciendo el tutorial, podemos ver que en la primera plana que encontramos de Kiosko Net del Universal, vamos a encontrar ya la ubicación de lo que ellos consideran son las dos noticias más importantes que se caracterizan porque tienen un mayor espacio tanto para los titulares como para el cuerpo de texto que ocupan en el periódico. Vemos en la parte de arriba, por ejemplo, que está la bandera o logotipo del periódico y si bajamos poco a poco nos vamos a dar cuenta que hay varias noticias en el periódico, pero que destacan dos en especial. Esto quiere decir que para el periódico hay dos notas muy importantes que ocupan tres columnas cada una, pero una es más importante que la otra. ¿Cómo destaca esa importancia el periódico Universal de que una es más importante como la otra? Con recursos tipográficos. Es decir, la noticia que dice en Tlatlaya ejecuciones admite PGR es la nota jerárquicamente más importante.
Y la segunda nota, que aparentemente ocupa el mismo espacio, sin embargo ocupa el segundo lugar en jerarquía, porque su titular, que dice igual acusan a 22 policías de asesinatos, tiene el encabezado sin negritas, es decir, con letra normal. Y en tercer lugar de jerarquía está la nota que aparece inmediatamente casi abajo de las dos principales, que dice habrá respuesta para el Instituto Politécnico Nacional. Es una declaración de Osorio Chong y una fotografía acompañando esa nota, que nos da ya la tercera nota en jerarquía que está agendando el periódico. Ahí está poniendo ya su agenda setting para sus lectores de lo que ellos deben considerar, o deben o están inducidos a pensar que es lo más importante en cuanto a noticias del día. Entonces, una vez que ya visualizamos esa primera plana del periódico El Universal, nos vamos a nuestra tabla que estamos construyendo en Word. Yo ya le cambié la fecha, es 1 de octubre, y ponemos en la primera fila el nombre del periódico, El Universal de México. Primer tema agendado, Entratalla ejecuciones, admite PGR. El segundo tema agendado es Iguala, acusan a policías de asesinato. Y el tercer tema agendado es Habrá respuesta para IPN en declaración de Osorio Chong. Nos regresamos al sitio de Kiosko.net y nos damos cuenta que son, bueno, se visualizan cinco periódicos importantes que están acumulando para el Estado de México. Ya vimos el Universal, vamos ahora a analizar el Excelsior y después la Jornada, después la Reforma y después el Sol de México. De hecho, pueden ser cinco periódicos máximo. En algunos estados habrá menos, que no sean menores a tres periódicos, para que sea interesante el ejercicio. Entonces vamos a escoger lo correspondiente al Excelsior. Vamos a ver cómo jerarquizan o ponen su agenda preestablecida en el periódico Excelsior de México para sus lectores. Bueno, aquí tenemos ya la primera plana, la plana principal del periódico, y podemos ver que ellos colocan en primer lugar en lo que se llama un encabezado de 8 columnas. Eso no lo vamos a dar mayor información, solamente veremos que visualmente la principal noticia aparece abajito de la bandera. Primero está una foto y el indicador de cuál es la principal noticia, especialmente que ocupa todo el espacio superior de la primera plana de Excelsior, y es el titular que dice abren diálogo por IPN. Entonces vamos a buscar después el segundo en nivel de importancia. Vemos, por ejemplo, otra vez aplicamos el criterio en un principio, que en un principio aplicamos en Universal. En este caso, en Universal recordamos que había dos notas aparentemente iguales, ocupaban el mismo espacio, el mismo número de líneas de encabezado, pero una resaltaba más porque era en mayúscula y otra resaltaba menos porque eran, perdón, no mayúsculas, sino que en negrita resaltaba más el titular y la otra era en letras normales. Aquí, por ejemplo, no hay mayor dificultad. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿Madero se va, asume a Anaya o proceden a militares por homicidios en Tatalla? En realidad, aquí la más importante es la que ocupa más espacio. En este caso es la que está del lado derecho, porque ocupa 3 columnas y la otra es la tercera en importancia, aunque visualmente aparece primero en un lugar mejor colocado en la plana. Vamos a considerar entonces que por mayor número de espacio es la nota de procesa de militares por homicidios en Tatalla, la segunda importante del periódico, y la tercera en importancia va a ser Madero se va, asume Anaya. Nos vamos pues a nuestra tabla o matriz de agenda setting y tenemos ya la tercera fila con el nombre del periódico Excelsior. El primer tema agendado por ese periódico, que está como nota principal, como cabezal principal, es abren diálogo para IPN. El segundo tema agendado, según pudimos visualizar por el espacio ocupado en primera plana, es procesan militares por homicidio en Tlatalla. Y el tercer tema agendado, también por el espacio que ocupa en la primera plana, por el tipo de encabezados, es Madero se va, asume Anaya. Les recordamos que estamos haciendo análisis de las publicaciones de México Distrito Federal con los periódicos importantes de ese día, y hemos visto ya el Universal, el Excelsior, y vemos el siguiente periódico que es El Universal. Perdón, es La Jornada. Ya vimos el Universal, vimos el Excelsior,
y ahora vamos a ver la jornada. Y vamos a proceder exactamente igual.